Ante la falta de respuesta por parte del gobierno para instalar una mesa de diálogo regional, hoy los alcaldes de Tacna y la sociedad civil izarán el pabellón nacional en el centro cívico. El burgomaestre Fidel Carita confirmó la información al final de la reunión de los representantes tacneños. 10 de la mañana vamos a izar la bandera en paseo cívico como una muestra de dignidad del pueblo de Tacna por la búsqueda del diálogo. Los alcaldes de Tacna y representantes de Energía y Minas debían reunirse para tocar el tema relacionado al proyecto Pucamarca. La cita no se realizó y las autoridades junto a la sociedad civil acordaron dar 8 días al gobierno para que instale la mesa de diálogo regional. Lo que estamos pidiendo nosotros es la instalación de la mesa de diálogo donde se pueda evaluar una serie de preocupaciones que tiene el pueblo de Tacna. Y es el espacio más adecuado dentro de un ambiente de paz social, que es lo que buscamos, porque estamos convencidos de que si queremos el desarrollo del país, tiene que haber paz social. Ha pasado el plazo que dio Tacna al gobierno y no hay respuesta positiva. Los alcaldes y la sociedad civil volvieron a reunirse. Acordaron izar el pabellón nacional. Además, enviarán una carta al presidente Ollanta Humala informando que algunos de sus funcionarios no tienen la voluntad de dialogar. Asimismo, se va a enviar una carta al presidente de la República indicándole los pormenores de todas estas intenciones que ha tenido el pueblo de Tacna de pedir el diálogo a través de la presidencia y consejo de ministros, y que este lamentablemente, a pesar de la buena voluntad que siempre ha mostrado el presidente de la República, no haya sido tangibilizada a través de la presidencia y consejo de ministros. Pese a que no hay respuesta del Estado, los alcaldes y la sociedad civil aún tendrían la voluntad de dialogar con el gobierno. Carita aseguró que durante la reunión no se ha fijado un nuevo plazo para la instalación de la mesa de diálogo. No, ya estamos enviando una carta al presidente de la República, como le digo, indicando de que hemos hecho todos los esfuerzos para que ello se pueda llevar adelante y que lamentablemente no se ha cumplido con satisfacer. Durante la reunión no se habló sobre la posibilidad de realizar alguna acción de fuerza por parte de los tacneños. Carita señaló que de aquí en adelante las autoridades no se responsabilizan por las decisiones que tome la población.